Luego de que César Armando Librado Legorreta, alias el Coqueto, se fugara de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, donde se le tenía retenido con medidas cautelares por la violación de ocho personas y el homicidio de siete de ellas, las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados del Estado de México han abierto un debate para revisar los artículos 118 y 119 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, que puntualizan las medidas cautelares y de arraigo. También planean realizar una revisión a la actuación de la Procuraduría General de Justicia en la entidad. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional señaló que es necesario realizar una revisión a la actuación de la Procuraduría de Justicia mexiquense y del procurador Alfredo Castillo Cervantes, pues aseguran se han presentado varias irregularidades durante la actual gestión del funcionario, como el caso Polet el robo a una casa en el Distrito Federal propiedad del poeta Efraín Bartolomé durante un operativo y ahora la evasión de un detenido de alta peligrosidad. Por otra parte, el grupo parlamentario del revolucionario institucional señaló que es necesario separar la responsabilidad institucional y la responsabilidad personal de los elementos que, por negligencia o corrupción, permitieron que el coqueto escapara. Integrantes de este grupo parlamentario señalan que no se debe condenar la actuación de la institución por lo ocurrido con tres elementos de esta corporación. Se buscaron opiniones del grupo parlamentario del PRD, pero prefirieron no emitir una opinión sobre este tema. Con información de Francisco Paredes, Noticieros Televisa.